Bueno, amigas, vamos con el pichi. Yo ya he ido avanzando por aquí un poquito y os cuento todo lo que he ido haciendo. Mirad, he cortado un trocito de tela de 23 centímetros por 7 y medio, más o menos. Esto lo voy a dejar para la cinturilla, me va a sobrar bastante. Pero tengo que empezar a cortar por algún sitio y bueno, pues esta es la medida que yo creo que me iría bien. Mirad, vamos a hacerle como un pequeño cinturón. Entonces prefiero dejarle un poquito más que no que me quede una cinturilla súper estrecha que no me gustan. Esto lo vamos a reservar para luego cuando tengamos hecho todo lo que es la faldita. Por otro lado, estoy preparando ya los tirantes. Mirad, he cogido dos trocitos de tela de 23 por 5. Lo que he hecho ha sido, mirad, aquí cogemos a la mitad. Yo lo hago con los dedos y con las uñas. Vosotros podéis plancharlo si queréis, si os resulta más fácil. En esta parte del centro, en la marca que le hemos hecho, ponemos hacia adentro y hacia adentro y después hacemos un bocata. Y con este bocadillo lo vamos a dejar ya para la máquina. Yo estoy utilizando Biella, se deshilacha muchísimo. Entonces, lo que he decidido es hacer de esta forma el tirante porque me queda mucho mejor la parte de dentro y así las orillas no se me deshilachan. Perdonad mi voz, pero estoy otra vez con mi crisis de alergia y bueno, pues hoy es un día un poco feo para mí. Bien, pues vamos a hacerlo de esta forma. Como veis, yo muchas veces ya es que ni lo plancho, voy directamente con los dedos, es con lo que yo me ayudo porque es la sensibilidad que vamos teniendo, esto lo vamos adquiriendo con el tiempo y después de hacer muchas horas de costura. No hace falta ya tomar muchas veces ni medidas. Bien, pues esto lo vamos a pasar a la máquina. Y vamos a pasar un pespunte por el filito y otro por el otro filito. En este vamos a sujetar las dos partes y este lo vamos a hacer como de embellecimiento. Vale, esto para la máquina también lo reservamos. Ahora he cogido un trocito de tela. De tela del vestido he cogido son 12, 14 centímetros por lo que he pasado la remalladora y para recortar un poquito, igualar y sobre todo ya os comento que no se me vayan toda la tela, ¿veis? Es que es, mirad, se deshilacha solo con tocarla. Entonces lo que he hecho ha sido cortar un trocito y remallarlo lo primero, pero la medida real serían, ¿veis? Yo tendría aquí unos 13 centímetros, pues ponerle que me haya comido uno con el doblez. Si le vais a hacer un zigzag, con 13 centímetros tenéis suficiente. Si le vais a hacer un dobladillo, tenéis que ponerlo un poquito más, pero vamos, que un centímetro más o menos tampoco nos va a ir de nada en esta medida. Bien, y ahora he cogido ochenta centímetros, se me ha girado, de ancho, 80 centímetros de ancho por los 12 de alto. Y lo que he hecho ha sido cortar la misma medida de tul, pero yo lo voy a poner doble porque quiero que se me vea. Es un azul muy clarito, ¿veis? Es muy suave. Entonces, lo que quiero es que se me vea el tul debajo de la puntilla. Si solamente le pongo uno, creo que va a parecer más bien blanco que azul. No me va a hacer ese efecto que yo estoy buscando. Entonces he decidido ponerlo doble. Y aquí, como ya os he comentado, le he pasado la remalladora y le he cosido la puntilla. La puntilla tiene
3 centímetros de alto. Es una puntilla, ya sabéis, de hilo, que simula mucho al bolillo, es la que tanto me gusta. Bien, pues ahora vamos a hacer la falda. Yo voy a cogerme el tul, que lo he cortado exactamente igual que la tela, pero le he dado un poquito más de largo, porque mi idea es que me salga por debajo de la puntilla, no mucho, solo un trocito, pero que me quede un poquito así como al aire. Entonces voy a unir los dos trocitos de tul. Y lo voy a unir a la tela de la falda. Y ahora con todo esto lo que voy a hacer va a ser pasar un pespunte, un hilván, como queramos llamarlo, para fruncir, y voy a fruncir las tres piezas a la vez. Una voy a hacerlo todo hasta el final. Y una vez que lo tenga hecho, vuelvo y seguimos avanzando. Os recuerdo, voy a pasar el pespunte o el hilván para hacer el fruncido, voy a pasar los tirantes a máquina y vamos a ir avanzando rápidamente este pichi, que va a estar hecho súper rápido. He cosido la faldita del pichi, la he remallado por los laterales y le he puesto una costura. Esta costura que le he hecho, le he dejado aquí arriba una pequeña abertura para así podérselo quitar y poner por la cabeza. Vamos ahora a tomar la medida de la cinturita de nuestra Erika. A ver cuánto nos mide. Y nos da 17 centímetros. Eso es lo que vamos a dejarle aquí. Vamos a coger más o menos, vamos a buscar la mitad de la faldita, y así de esta forma pues ubicamos el centro de la misma para que nos quede lo más ajustadito posible, mitad para cada lado. Hemos dicho 17 centímetros. Pues vamos a poner aquí la mitad y vamos a empezar a rizar. Bien, pues aquí vamos a coger un alfiler y vamos a anudar uno de los extremos del hilo. Ahora vamos a cogernos el trocito de la cinturilla que teníamos apartado. Voy a quitarle este trocito que tengo aquí, que es del empiece de la orilla. Y vamos a buscar aquí los 17 centímetros de la cinturilla, más un par de ellos que vamos a darle para las costuras. Y ahora vamos a buscar el centro. Voy a marcarlo con el bolígrafo. Esta sería la mitad. Bien, pues entonces vamos a poner la mitad con la mitad y vamos a ponerlo derecho con derecho. Y aquí vamos a poner un alfiler. Y ahora nos vamos a venir hasta aquí. Tenemos que dejar un trocito como el que hemos dejado aquí para luego hacerle la vuelta. Que si queremos, la dejamos ya hecha y así vamos avanzando. Y aquí vamos a ir marcando para ahora coserlo.
y nos venimos hacia el otro lado y hacemos exactamente igual. Esto lo vamos a meter y este lo vamos a meter también un poquito y vamos a hacer que nos coincidan las dos partes iguales. Y ahora vamos a ubicar todo este tejido para la cinturilla. Tenía aquí. Vamos a hacer exactamente igual. Vamos a cogerlo aquí con un alfiler para sujetar este hilo, que no se nos vaya. Doblamos un poquito lo que sería la cinturilla y doblamos aquí, que es donde va a ir ubicada. Y ya con todo esto nos vamos a la máquina de coser. Y vamos a pasar un pespunte por todo el contorno de la faldita del pichi. Vamos a unir la cinturilla con la falda y después ya solamente vamos a doblar por aquí y ya podremos irla terminando. He pasado a máquina todo lo que es la cintura junto con la cinturilla. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... Bueno, mirad, así ha quedado por el derecho. ¿Veis? Queda muy asentadito y muy recogidito todo. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí le habíamos dado en los laterales, le habíamos hecho un doblez hacia adentro y vamos a hacer exactamente igual. Vamos a coger como medio centímetro y vamos a bajar hasta donde tenemos la costura de la unión de la cintura con la cinturilla y lo vamos a coger así, de esta forma. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Vamos a bajar como medio milímetro más o menos, un poquito solo más abajo, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser coserlo y vamos a intentar que nos queden todas las costuras lo más tapada posible. Algo tan pequeño cogiéndolo con alfileres es un poco fastidioso de jugar con ello. Pero bueno, con paciencia vamos a ir sujetando y cogiendo. Y una vez que lo tengamos todo bien asentado, podéis coger un hilván si queréis. ¿Veis? Nos va a quedar así. Yo he decidido dejarle como medio centímetro de costura para que me haga un poquito de cuerpo en lo que sería la cinturilla de la faldita. Y con esto vamos a ir a la máquina. Vamos a pasar un pespunte para que nos dé más cuerpo por aquí. Un pespunte, o si queréis podéis hacer una puntada escondida, una puntada invisible. Hacemos esta parte de aquí y toda la parte de abajo, bien a máquina o bien cosida. Yo aquí no le voy a dar nada porque me va a quedar muy, muy finita y no lo quiero. Quiero que me quede un poquito como con cuerpo. Y ahora, una vez que ya tengamos esto, solamente vamos a ubicarle lo que serían los tirantes. Para ubicarlos, mirad, buscamos el centro de la faldita. Y como
a un centímetro aproximadamente. Como a un centímetro, vamos a colocarle los tirantes. Yo le voy a poner una marca y la voy a medir, porque no los voy a coser a máquina, les voy a dar una puntadita a mano. Entonces los voy a poner así, desde donde he puesto la marca, hacia la izquierda. Es el centro, un centímetro y después el tirante. Pensar que tenemos una cintura muy delgada. Entonces, si la pusiéramos aquí, que sería más o menos su centro, ¿veis? Podríamos ponerle los tirantes aquí. Ya os digo, el centro, un centímetro a cada lado, y el tirante es muy pequeña. Tenemos muy pocos centímetros para jugar con ella, entonces no nos interesa que se nos vaya hacia las mangas y tampoco que nos tape el guipur que le hemos puesto. Vamos por partes, voy primero a coser esto. Creo que lo voy a hacer a mano, me va a quedar más bonito. Lo voy a hacer con una puntada escondida y le voy a poner los tirantes. Y ahora ya sí que os doy la medida exacta de donde los he puesto. Mirad, yo ya le he puesto los tirantitos. Le he puesto unos botones que tengo de madera. Estos los compré en una de las ferias de Creativa aquí en Madrid. Y la verdad es que me gustan mucho, son muy neutros y creo que le quedan bastante simpáticos a la falda. Después lo que he hecho ha sido ponerle estos automáticos que os dije que tenía pequeñitos, son muy chiquitines, y se lo he puesto tanto a los tirantes como a la falda. Ahora os dejaré las medidas de los tirantes y donde los he ido ubicando, pero en realidad creo que eso es lo de menos, porque vosotras tendréis que medir vuestra muñeca y ver dónde os va quedando. Ya he cortado el sobrante del tirante y ahora lo que voy a hacer a mano va a ser como una especie de sobrehilado, y le voy a poner un pequeño nudo porque ya os he comentado que esta tela se me deshilacha muchísimo. No merece la pena ponerlo en la remalladora porque es muy pequeñito, es un trozo muy chiquitín, y de esta forma pues también me va a quedar igualmente sujeto y bueno, con un pequeño remate así lo tendré bien rematadito. Bien, pues ya una vez que lo tengo así, ya sabéis que me gusta esconder los nudos, y cortaremos. Y ahora se lo vamos a probar a nuestra Erika. Vamos a ponerle la faldita, el pichi, porque en realidad es un pichi. Mirad, yo le he puesto para que quede muy, muy marcada la cintura. Ahora, por la parte de atrás, le he puesto los tirantes cruzados. ¿Veis? Y cogiditos aquí. De esta forma podemos quitar y poner el pichi cuando mejor nos convenga a nosotras. ¿Veis? Y queda súper graciosa. Bien, pues a mí me encantan. Las manguitas de farol me parecen una verdadera monada. Son muy de niña, muy femeninas. A mí me gustan mucho, me parecen muy graciosas. Y bueno, pues vamos a seguir con ella y vamos al siguiente paso. Yo la quería calzar, pero lo voy a dejar para el último momento, porque mirad los zapatitos que tengo para mi Erika. Son unos zapatos monísimos, pero tienen mucha purpurina. Mucha purpurina. Es tejido, no es piel ni nada parecido, con lo cual es muy delicado. Y entonces lo que no quiero es que el zapatito
esté perdiendo todos estos detalles por todos los sitios. Me gustó este zapato cuando lo vi porque es muy neutro. Según lo que nos acerquemos, pues cambia la tonalidad. Tiene algunos brillantitos en azul, otros en rosa, pero lo bonito es ponerlo cerca de un color específico porque se refleja y coge esa tonalidad. Como veis, es muy pequeñito, es muy, muy debilito, es muy, muy frágil, y entonces prefiero dejarlo para el final. Ahora vamos a seguir con nuestra Erika y vamos a seguir vistiéndola, que creo que le está quedando todo como un poco gracioso.